¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, ¿quieres salir un momentito aquí? ¿Qué pastora? Ya, ¿cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿puedes salir un segundo? ¿No te importa? Un aplauso para Cristina y Miguel. Vale, vale, vale. Ponte ahí, Miguel. Está bien, Miguel. Vale. Fijaros bien en lo que consiste esto, que es una cosa increíble. Si sale, que no ha salido nunca. Mira, yo tengo aquí una tela, y Cristina, de verdad, fuera de WhatsApp, tú no estás compinchado conmigo, no te he dicho. Miguel, ¿estás compinchado? Di la verdad, no, no. Entonces, fijaros bien. Las mangas, nada, y yo te voy a pedir, Cristina me has dicho, ¿no?, que me digas si esta tela, si está descosido por ahí. Toca con tu mano, mira, a ver, dilo en voz alta. Ahí. No, 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 está bien, está cosido. No, pero di la verdad, o sea, sí. Es verdad, ¿verdad? Es que dice antes de nada, ya, sí. Bueno. Y por este lado de esto tampoco, no. Nada. Nada, de, nada. Bien, cosidito. Cosidito. ¿Tengo algo en la mano? Nada. Dedos, ahí te he pillado. Nada. Como digas pelillos, te la has ganado, ¿eh? O sea que bueno. Además, que no se dice pelillos, se dice bello. Bueno, y ahora por el otro lado, en esta mano nada, y en esta mano, Miguel, nada. Entonces me gustaría que también mirases aquí a ver si está esta zonita, a ver si está descosida o no, de verdad. Dilo de verdad, aunque te sea difícil con la barba, dilo. De verdad, bueno, te has afeitado poco hoy, ¿eh? Ay. Entonces fijaros bien. No me dejéis de ver, porque esto es lo increíble. Por aquí sí está descosido, porque si no, no sería una bolsa, sería un absurdo. Sí. Entonces, Cristina, ¿quieres poner tu mano izquierda? Te la has traído, ponla dentro de la bolsa. Mira a ver si hay algo dentro de la bolsa, de verdad, fuera de guasa, nada. Nada. Incluso dale la vuelta a la bolsa, o sea, cógela como si fuera... Eso es, así, muy bien, vale, suelta. Fijaros bien que yo estoy remangadillo, de manera que no puedo tener nada en las manos que pueda ocultar dentro de la bolsa. No hay nada por delante, no hay nada por detrás. Fíjate, no hay un doble fondo, no hay una cosa así, nada de nada. Pero lo gran, si sale esto, lo grande y lo increíble... Ah, también hay que decir que no hay nadie dentro de la bolsa. Eso se demuestra porque si yo paso el dedo así, la mano así, y aprieto, si hubiese alguien, le estrangularía, ¡ah!, gritaría. Entonces, si paso y no hay nadie, que no hay nadie, esto es evidente. Pero fíjate, Cristinilla, yo tengo aquí las manos así. Yo te voy a pedir ahora, fuera de broma, que toques de nuevo por abajo, por la parte de abajo de la bolsa, palpa así, nada. Nada, de verdad. Vacío. Bien, vacío. ¿Quieres sujetar, por favor, igual que yo sujeto? O sea, con los dedos... No, esta, sí, una mano ahí, eso es así. Y sujeta ahí. Mantén así. Fíjate que estoy a distancia tuyo, Cristina. ¿Quieres mirar con tu cara, con tus ojos dentro, a ver si hay algo? No, fuera de broma, no hay nadie. Dicen pero no hay nadie, que son unos guasones. ¿Quién ha dicho Fuera, vete, fuera, no, quédate, mira. Cristina, de verdad, mira otra vez, no hay nada, atención. ¿Quieres sujetar con esa mano la bolsa? Esta mano puedes soltarla porque te voy a entregar, no, al revés. Sujeta con esa, esta, dámela, te voy a entregar algo especial, lo pongo aquí, fíjate que estoy lejos de la bolsa, échalo hacia la bolsa mientras dices cloc. Y mira, la mano vacía, y dentro de la bolsa un magnífico huevo de gallina. Pero, espera. Que esto, lo más gracioso de esto, es que lo voy a hacer con Miguelillo. Miguelillo, ¿no te importa? Si te importa, lo dices y lo hago igual. O sea, que no importa. Bien, mira. Fíjate bien. El huevo de gallina lo voy a poner dentro de la bolsa para que se vea clarísimo que es dentro de la bolsa. Hago así, zas, y está dentro de la bolsa. ¿Por qué lo puedo poner dentro de la bolsa? Porque es más pequeño que la bolsa. Porque si no, no podría. ¿Entiendes la idea? ¿Te has dado cuenta o no? Eso me gusta, gente con coco que se dé cuenta bien. Bien. Entonces, de nuevo, lo enseño para que se vea bien, ¿eh? Se ve bien. Ahí. Entonces, lo pongo aquí dentro. Fijaros bien que no es en la manga ni nada de nada, está aquí dentro de la bolsa, ¿no, Miguel? Dime la verdad. Sí, por ahora. Por ahora, pero no estás seguro. ¿Quieres palpar? No aprietes que se... Si aprietas, se pachurra de mano aquí. Pero vamos, un poquito puedes palpar. Que sólido está ahí dentro. Atención, ¿eh? No tengo más que hacer así. ¡Chas! Y algo ha pasado. ¡Algo ha pasado! Ha pasado que el huevo ya no está aquí. Mira, Cristina, mira, Miguel. Nada de nada. Paso la mano, se ve que no hay nada.
Ah, voy a dar la vuelta a la bolsa para que se vea que por el otro lado no hay absolutamente nada, por aquí, y no solo eso, sino que me gustaría, Cristina, que esta vez fuese Miguel, o sea, que me gustaría, Cristina, que mirases cómo esta vez es Miguel el que palpa por ahí, palpa, chiquillo, palpa, ahí, que no te quedes, palpa por aquí, dime si hay alguna rotura o nada, nada en esta mano, nada en esta mano, absolutamente nada, palpa de nuevo por ahí, palpa de nuevo por ahí, vamos a hacerlo ahora, Miguel, fíjate, igual que lo ha hecho antes Cristina, quieres poner tu mano derecha dentro, la mano derecha dentro, dentro, mira a ver si hay algo de verdad, mira a ver si hay un doble fondo, un señor, una chica, un camello, no hay nada. Dale la vuelta a la bolsa, dale la vuelta a la bolsa, sí. Fíjate bien, fíjate bien. Yo no llevo nada, absolutamente. O sea, que es que nada de nada de nada. Fíjate bien que no hay nada, o sea, nada de nada. Nada, pues si no sonaría, o sea, de nada. Paso la mano así, no grita nadie, nada de nada. Pero, si yo sujeto la bolsa así, claramente, con las manos así, ¿quieres, por favor, tú mismo, Miguel, sujetar con tus manos? Una mano ahí y otra ahí, así. Y ahora quieres mirar dentro. Yo ya no tengo nada, tú mira dentro. De verdad. Nada de nada, no. Bien. Fíjate bien, sujeta con aquella mano, levanta la bolsa un poquitito, suelta esa mano que te voy a entregar algo, aquí, ten, 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 lánzalo hacia la bolsa, di clo, 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 no, pero un poco más gallinacio, di clo, 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 y mira, 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 con la mano así, con la mano así, pongo la mano dentro de la bolsa y dentro de la bolsa un magnífico huevo de gallina, oye, ¿qué tal? Pero, espérate, me voy a quitar esto un momentito, me voy a quitar esto un momentito y voy a poner este gorro porque es que tengo frío, un momentito. Oye, que tengo miedo. Ah, reí porque no he quedado elegante. Ahora, bien. Entonces, fijaros bien lo que vamos a hacer. La última vez, para que se vea clarísimo, yo voy a poner el huevo dentro de la bolsa. Pero para que yo no lo pueda guardar en el bolsillo, no lo pueda guardar en la manga, ¿me quieres remangar un poquitito? Bueno, me remango yo así. ¿Quieres remangarme un poquitito? ¿Quieres ver si hay algo palpa por aquí? ¿Quieres ver si hay algo? Está examinado ya, déjate, bien. Entonces, fijaros bien, fijaros bien. Va. El huevo dentro de la bolsa. Que esto es increíble, se tiene que ver clarísimo. Mira, ahí. Ahí. ¡Zas! Se ve, ahora si miras lo verás. Sí. Si miras lo verás. Sí, ¿no? No, pero di la verdad. Es que mira con el cara y no ves nada, nada. Y ahora mira. Para que no haya duda, lo voy a volver a sacar y te voy a pedir que me sujetes con la mano por aquí. Sujétame con la mano izquierda. Así, así, girado, así, ahí. Sujétame fuerte la muñeca. Sujétame, Cristina, con una mano. Con una mano, sujeta fuerte. ¡Ah! Sujete, pero chiquilla, no, sujeta como quiera, porque me dejen moverme un poco también. De esta manera vais a ver que es imposible absolutamente que yo guarde el huevo en el bolsillo, debajo del brazo, de ningún lado. Mira, fíjate bien, el huevo, se ve aquí, ¿no? Sólido, que no es que sea prestuja ni nada, tócalo. Sí, sólido. Va, aquí dentro, ahí dentro. Atención, ahí dentro. Ahí dentro. Claro, hay algunos que están con duda. Dice, claro, el tamaricillo este ya no se lo ha llevado, lo lleva. No. Palpa, Miguelillo, palpa. Palpa, Cristinicilla, palpa ahí. Mira, palpa tú también, hombre, palpa ahí, palpa. Te dejo palpar, palpa, palpa. No me sueltes. Palpa. Palpa tú también, palpa. ¿Está el huevo? No, sí, de verdad, sólido. Fijaros bien que no he podido hacer trampa porque estoy sujeto por las manos, que es imposible que está ahí. Sin embargo, no tengo más que hacer así. ¡Chas! No me soltéis por nada del mundo. No me soltéis. Pero aquí no hay nada, no soltéis. Mira, no hay nada, de nada. Pero, espera. Que lo grande es que doy vuelta a la bolsa para que veáis que no hay absolutamente nada por este lado, que no hay ningún doble fondo, que no hay nada de nada. Me gustaría también ahora que tú mismo, o sea, que veas que no hay nada de nada, y me gustaría, Miguel, que ahora los dos a la vez pongáis la mano dentro, poner la mano dentro. ¡Pero no me soltéis! ¡No! La otra, ha salido. Mira dentro, rápidamente, no hay nada. Bueno, dejar de hacer ahora donde viene. Entonces, ahora, así, no hay nada absolutamente, ¿eh? Pon tu mano dentro, Miguel. Dale la vuelta a la bolsa para que se vea así. Dale la vuelta a la bolsa. Muy bien, muchas gracias. No me sueltes. Fíjate bien, ¿eh? Absolutamente nada, por ningún lado. Y atención, de gran final, paso la mano así. Nada, de gran final. Por favor, Miguel, sujeta aquí con tu mano. Por favor, Cristina, sujeta así con la mano. Y ahora yo me retiro. Estoy las manos sujetas. ¿Queréis mirar los dos dentro de la bolsa? Mirad, cuidado que os dais con la cabeza, que el otro día se mataron dos. Bien, no hay nada, de verdad, nada. Y atención, sujeta tú fuerte, Cristina, tú puedes soltar, Miguel. Levanta la bolsa. Fíjate bien, yo te entrego algo, te lo entrego así. No tengo absolutamente nada en las manos. Échalo, todos conmigo, clo, 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 clo. Y ahora mira, con tu propia mano, dentro de la bolsa, un fantástico huevo de gallina. Aplauso para Miguel, aplauso para Cristina. Os podéis sentar. Pero perdón, que se me ha olvidado un detalle, que yo al principio traje un vaso. Entonces yo quiero que sujetes el vaso así, sujétalo así un momentito, Miguel. No, sujeta el vaso así un momentito. Y ahora fíjate, la bolsa ya no hay absolutamente nada más, la dejamos ahí, pero el huevo te lo voy a entregar para que te lo lleves de recuerdo y te puedas hacer algo. ¡Chao!